La aparición de gran cantidad de rayas, que solamente ayer dejaron más de 15 personas heridas con serias lesiones en sus extremidades inferiores, obligó a la Municipalidad Provincial de Talara a disponer el cierre indefinido de la playa Las Peñitas, a fin de salvaguardar la integridad física e incluso la vida de los veraneantes. Según se informó, desde las 4 de la tarde, más de 15 personas, dando desgarradores gritos de dolor, fueron auxiliadas por personal de salvataje y conducidas al hospital de salud en las unidades móviles de Serenazgo por haber sufrido picadura de rayas que les provocaron serias lesiones. A partir de las 4 de la tarde nos comunicaron que ha habido más de 15 accidentes por picadura de raya a lo veraneante, lo que nos obliga a nosotros, hasta tener nuevo aviso, cerrar temporalmente esta playa. No obstante, de todas maneras, haremos las coordinaciones con las autoridades que correspondan a fin de que nos determinen si es que ya se pueden aperturar. Todo esto se hace por el beneficio, el bienestar y la salubridad. Una de las playas, otra el bienestar de la población de Talara. Probablemente puede ser una o dos, pero más de 15 estamos hablando que es este tipo de ¿cómo se llama? Se encuentra dentro en la orilla y puede originar, como ayer originado, las más de 15 picaduras. En todo caso, cuando digo coordinaremos con la autoridad correspondiente, que debe ser el gremio de pescadores que nos determinen, ellos deben conocer y saber de esto, ¿no? Para poder, de una u otra manera, comunicarle a la población y puedan utilizar esta playa. Y lo peor de todo, arquitecto, es que entre las víctimas, los heridos, hay muchos menores de edad. Sí, sí, eso me informan ayer. Por eso es que a partir de las 5 de la tarde, a través de la sugerencia de fiscalización y Serenazgo, dieron conveniente cerrar la playa y que el público pueda retirarse de ese espacio. Ante ese inesperado evento natural, las autoridades de la Municipalidad Provincial de Talara se reunieron de emergencia y dispusieron el cierre indefinido de la playa Las Peñitas, a fin de cautelar el bienestar físico de los veraneantes y evitar que los animales marinos sigan cobrando mayores víctimas. Efectivos de la Policía Nacional del Perú, con apoyo del personal municipal, se encargarán de brindar seguridad al balneario, a fin de impedir que algunas personas irresponsables se aventuren a hacer uso de la playa, corriendo el riesgo de ser picados por las rayas. Las lesiones suelen producirse cuando una persona pisa una raya que por lo general está enterrada en la arena, mientras camina por aguas marinas poco profundas. La raya lanza su cola y clava las púas en el pie o en la pierna de la víctima y libera el veneno.